Hola, buenas tardes, soy María para Fallas VLC y estamos aquí con otra candidata, Fallera Mayor de Valencia. Ahora sí, cuéntame tu nombre, tu falla y tu sector. Yo soy Andrea Cea Blanco de la Falla Carteros, litógrafo Pascual y Abad, sector Creu Coberta. Muy bien. Andrea, cuéntame cómo han sido estos días de convivencia con las demás compañeras. Ay, han sido maravillosos. La verdad es que ha sido una experiencia súper bonita el conocer a 72 chicas que están en la misma situación que tú, que viven esa ilusión por ser Fallera Mayor de Valencia. ¿Consideras que el jurado ha sido duro con vosotras o se ha portado bien? No, no, para nada. El jurado se ha portado súper bien, las pruebas han sido muy amenas y súper divertidas. Bien. ¿Consideras que en algún momento has estado compitiendo con el resto de tus compañeras o no? Para nada, para mí no. No ha sido... Es que todas las pruebas, digamos que han sido para el disfrute nuestro, entonces no ha habido así un sentimiento de competitividad ni nada de eso. Muy bien. Cuando llegó el día de La Fonteta, ¿tú esperabas ser una de las elegidas? A ver, yo estaba pues como todas, ¿no? Estamos todas en el bombo, por así decirlo, y la verdad que fue una sorpresa para mí el escuchar mi nombre. Muy bien. ¿Me puedes contar alguna anécdota de dentro de La Fonteta que no se viera? ¿De La Fonteta? Pues no, la verdad es que no sé. Bueno, que yo, por ejemplo, tenía mucho hambre también y nada, en el descanso pues cenamos y aproveché para eso, llenarme el estómago. Muy bien, el hambre me lo han dicho algunas niñas también, ¿eh? ¿Sí? O sea que no eres la única. Vale, menos mal. Bueno, y de haber salido elegida, ¿qué es lo que más feliz te hace? Pues el vivirlo con mi familia, la verdad que también el hecho de ser la primera candidata mayor de mi comisión me hace muchísima ilusión. Muy bien. ¿Qué crees que ha visto el jurado en ti? Pues a ver, yo creo que mucha ilusión, sobre todo por las fallas, por el mundo fallero, y yo creo que eso, ha visto en mí alguna cualidad que les ha gustado, que realmente era lo que buscaban. Cuando se acabó el acto, imagino, Marina se acercó a vosotras, se acercó con el resto de chicas de la corte. ¿Qué os contaron? ¿Qué os decían? Bueno, pues nos dieron un neceser de cara a todo lo que nos viene y nada, nos daban consejos pues de eso, que lo lleváramos siempre con nosotras, que nos iba a venir muy bien y eso. Bueno, llegas a casa, te desvistes, te acuestas. ¿Cómo te levantas el domingo? El domingo me levanté y lo primero que pensé fue, ¿es real? O sea, me han nombrado, o sea, anoche me nombraron en La Fonteta. Es que no me lo podía creer, la verdad. Y ya miré el móvil y tenía muchísimos mensajes. ¿Qué haces en tu vida profesional, Andrea? ¿Lo vas a poder compaginar? Sí, yo creo que sí. Yo soy maestra de educación infantil y educación primaria y trabajo en el colegio con Chaspina. Ah, qué bien. Sí, y nada, ellos están muy contentos y me van a ayudar en todo. Perfecto. ¿Hablas algún idioma, aparte de castellano-valenciano, obviamente? Inglés. Muy bien. Y bueno, aparte de fallas, ¿participas en alguna otra fiesta de la provincia o de la comunidad? No, ¿no? En fallas. ¿Pero conoces alguna? El Corpus. Muy bien, por ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le explicarías brevemente a un extranjero qué son las fallas? Bueno, pues le explicaría ante todo que la falla es cultura, que hay una indumentaria tradicional, por así decirlo, nuestro traje regional. Luego, que otra característica de nuestra fiesta es la pólvora y eso. Muy bien. ¿Sueño cumplido o aspiras más? No, esto es un sueño, pero yo espero optar a más. Muy bien. ¿Has podido, bueno, la llamada es el 16 de octubre, ya lo sabemos? Sí. ¿Has podido visualizar el momento del 16 de octubre? Aún estoy procesando que estoy aquí. Entonces eso pues todavía ni me lo he planteado, pero bueno. ¿Y tú te ves como próxima Fallera Mayor de Valencia? Sí, es posible, todo es posible. Ya estás aquí. Sí, ya estoy aquí, por lo menos entre 13. Exacto. ¿Una Fallera Mayor de Valencia referente? Marina Civera. Más cercana imposible. ¿Y tú, Andrea, qué puedes aportar a este grupo de chicas? Pues a ver, yo creo que eso, cercanía entre todas, unión, el llevarnos todas súper bien y eso, diversión también. Muy bien. ¿Y de los actos que vienen, cercanos o lejanos, qué es lo que más esperas con más ganas? Pues lo que no se me va de la cabeza es la crida. No sé por qué, pero de pensar que voy a estar arriba y que voy a ver a toda Valencia, no sé, es algo que espero con muchísimas ganas. Acuérdate de mí porque me darás envidia. Vale. Bueno, vamos a pasar a un formulario de preguntas cortitas, ¿vale? Vale. ¿Un libro favorito? Confieso que he vivido. Muy bien. ¿Y una peli? Una película, no sé qué decirte, plan de vuelo. Bien. Si tuvieras que hacerte un traje de fallera especial, ¿de qué color sería? Rosa. ¿Y nunca te harías un traje de color? Nunca. Morado. Ah, tú eres de las mías. ¿Número de la suerte? El 7 y el 64. Hemos introducido uno nuevo, ¿no? Sí. ¿Un lugar para perderte? París. Muy bien. ¿Sueño por cumplir? Ser fallera mayor de Valencia. ¿Y uno que no suele ser fallera mayor de Valencia? No sé, ser feliz. Es que es lo que me preocupa. Muy bien. ¿Una afición? Bailar. Muy bien. ¿Vermut, cerveza o sin alcohol? Sin alcohol. Muy bien. ¿Verbena o disco móvil? Verbena. ¿Castillo o mascleta? Mascleta. ¿Un moño o tres? Uno. ¿Siglo XVIII o XIX? Depende, es que es como el moño. Voy a decir XIX. Bueno, es que como te he dicho un moño, no sé cómo decirte. Un poco más igual, ¿no? Da igual. Muy bien. ¿Un plato, una comida favorita? La paella. Muy bien. ¿Cómo te mueves más, en bici, en moto o en coche? Bici, moto, coche. Es que en verdad en bus, pero... También vale. Vale. Medio de transporte es. Bus, pues eso, autobús. Muy bien. Y bueno, dime tres virtudes y algún defecto o alguna manía que tengas. Vale, pues virtudes, soy muy responsable, soy cercana y simpática. Y a ver, defectos que pueda tener... O manía. Manía. No sé, como a lo mejor que me lo tomo todo muy a pecho, ¿no? No, a veces demasiado. Muy bien. ¿Qué cualidades son las que más valoras en otras personas? Sobre todo la bondad, que sean buenas personas. Es que creo que eso es fundamental. Muy bien. Bueno, vamos a la parte final de la entrevista. Vale. Vale. Te voy a leer unas frases y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Vale. ¿Vale? Las verbenas en Fallas deberían durar un poco más. Sí. Muy bien. Las carpas cierran la falla a los falleros y además molestan. ¿Qué va? La Semana Grande debería tener por lo menos un día festivo más. De acuerdo. Muy bien. Abrir la ofrenda a otros pueblos de la comunidad. Sí, ¿por qué no? 73 candidatas para elegir 13 es una barbaridad. No, está bien, es justo. Cheperudeta. Sentimiento. ¿No de octubre? Valencia. Muy bien, pues ya está. Ay, ya. Pues muchas gracias. ¿Te puedes relajar? Muy bien. Hemos llegado al final. Nada, darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, ya eres como mínimo corte. Y muchísima suerte para la segunda parte del proceso que os queda, llegar a ser fallera mayor de Valencia. Pues muchísimas gracias. A ti. Adiós. Chao.